Buenas, buenas, amigos serpentineros. Les recuerdo que estamos en Pomacocha. Miren lo bonito de este pueblo en el departamento de Junín de nuestro querido Perú. Nosotros seguimos celebrando y ahora estamos con el señor Cipriano Blas. Él es nuestro guía para visitar a los cuatro mayordomos que también están invitando al almuerzo. ¿Cómo está usted? Más o menos. ¿Desde qué hora está trabajando? Desde el año pasado. El año pasado, dice. ¿Qué hay de comida, señor? Patasca. Truchada. Qué rico. Nada, vengan por aquí, vamos a saludar. Ellas son las que han hecho la chamba y por supuesto se merecen toda nuestra gratitud. Señor, ¿cómo está usted? Muy bien. Qué rico en la olla. ¿Cómo se llama ese plato? Patasca. ¿Cómo se prepara? Se sancocha toda la noche. ¿Toda la noche? Toda la noche hay que sancochar. ¿Desde qué hora trabajó usted? Yo desde toda la noche. ¿No dormió nada? No dormí nada por atender de acá. Qué bonito, ¿no? Y su cariño de usted, ¿no? Claro, pues. Ahí está la sopa, la pataja en la olla. Patasca. Tradicional de acá. ¿Qué tal para la papa huancaína? Miren, acá está la huancaína, buenas, buenas. ¿Qué tal está la papa? ¿Ya está comiendo usted? Sí. Está antojando usted, creo, ¿no? Mira, esa truchaza. Sí, de 1.5 metros, ve. Ahí está. Sí, Ana. Ahí está, ¿no? Ya. Qué rico, ya casa papa la huancaína. Señor, ¿y usted desde qué hora está despierta? Yo toda la noche. No ha dormido, nadie ha dormido. Nada, yo quería dormir también con uno de acá, pero no hay. Bueno, con los foráneos, pues no, acá yo he venido. Ah, ya, entonces en la noche contigo dormimos. Por Dios. Respeto, un poco de no mentira. Bailamos mejor, señor. Ah, ya, papito, abrazado, vamos a bailar. Seguimos nuestro recorrido por las casas de los mayordomos y aquí también nos han invitado a comer. Como siempre, comer con amigos es más rico, sobre todo si ellos son tan divertidos como estos amigos pomacochinos. ¿Qué tal está la chicha? A ver. Vamos a probar primeramente. Bien. Este, sí. Bueno, voy a preguntar cómo es. ¿Qué tal? Buenas, buenas. ¿De qué hacen la chicha? Yo sí. De la jora. No sabe, no sabe. ¿De dónde vienes tú? De Yauli. De Yauli. Vamos a probar chichita, ¿no? Salud, ¿no? Sí, sí. Bueno, salud, ¿no es cierto? Oye, salud, mi estimado. Primeramente, no. Quizás ya te han dado una bienvenida al pueblo, pero yo la vuelvo a reafirmar. Eres bienvenido al pueblo de Pomacocha. Es un anexo donde tenemos el corazón abierto para todos los visitantes. ¡Qué bonito! Y espero de que esto conlleve a que todos verdaderamente nos hermanamos como una buena familia. Eso, como el Perú grande que somos, ¿no? Igual el Perú es Pomacocha y demás todavía, ¿no es cierto? Desde luego. Vamos a hacer un saludo con chicha de jora, por favor, por Pomacocha, por nuestro querido Perú y, por supuesto, por toda la gente buena onda que nos hemos encontrado en todos los viajes. Salud por ustedes, gracias por vernos. Pachamama bendita, ahí viene. Salud, amigo. Salud por Pomacocha. Salud. Salud, salud, salud. Los amigos de Pomacocha vienen en familia para ver el espectáculo cómico taurino que en cualquier momento inicia. La estamos pasando muy bien aquí en Pomacocha. Como parte de la celebración, ellos organizan corrida de toro. Como podrán ver, la población ya está llegando, todos se ubican en su posición VIP. Hay una vista privilegiada desde allá. Los toros ya están en el corral, están para allá. Yo estoy acá y usted en su casa no se lo puede perder porque la corrida de toros empieza en cualquier momento. Y allá vienen los comediantes que participarán en la corrida, acompañados por los mayordomos al ritmo de la banda. ¡Ojalá el negro! La hora de la verdad ha llegado. Los toros están esperando su turno para entrar uno a uno al ruedo.
mientras los comediantes intentarán torearlos. Como verán, la idea de esta tradición es divertir al respetable que está atento a cada jugada del torero. Torero en forma de Chavo del Ocho con sobrepeso, la negrita coqueta, el payasito azul y el mismísimo Cantinflas. Disfruten de esta tradición tanto como los amigos pomacochinos lo hicieron. Los amigos de Pomacocha bailan mientras la corrida de toros va terminando. Ellos sí saben celebrar. Hoy es nuestro último día en Pomacocha. Y también es el último día de la celebración por el aniversario de esta comunidad. Para el broche de oro se organizó la carrera de caballos criollos. Y como verán, ya van llegando los participantes, que vienen de todo el distrito de Yauli y también foráneos. Traen sus mejores caballos para competir y llevarse el primer lugar. Como verán, los amigos de Pomacocha son pura fiesta. Siguen bailando 3 días consecutivos y todavía continúa. ¡Qué linda tierra, Pomacocha! Yo me quedo encantado, he bailado, he comido, le he pasado muy bien. Muchas gracias a todos ellos, muchas gracias a ustedes por vernos. Por favor, no nos cambie de canal. La próxima semana volvemos con más historias de nuestro querido Perú. Una vez más, muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos y yo me quedo bailando porque la fiesta continúa. ¡Chao!